Thank you, Christian, for joining us. We're going to get started with questions now. First question, Lauren, then Michelle. Thank you, Rafa. The last couple of months have been big for you, getting called up to the Venezuelan national team. Couple of goals, team of the week this week. How has your confidence grown? Los últimos meses han sido bastante buenos para ti. Jugado regularmente, Cristian, a la selección mayor. Equipo de la semana de la MLS ayer. ¿Cómo ha crecido tu confianza con este equipo y personalmente? No, bueno, creo que ha sido una, una responsabilidad muy grande. Eh, lo, lo tomo así. Eh, saber que cada paso positivo que das, pues, trae, trae una responsabilidad mayor. Así que estoy muy contento por ello, muy contento por, por eh, los resultados que han venido, el progreso que ha venido trayendo mi carrera en estos últimos meses. Y toca seguir adelante... Eh, no hay límites. hay que seguir eh, creciendo y seguir ayudando a este equipo que, que, que lo necesitamos en este momento. for me, it's, it's been a great responsibility. that's how i take this every day. Um, i've made positive steps uh, with uh, this year in my career. I've, i've progressed a lot, but i take it uh, with more responsibility. i'm very happy with, with my development uh, this year. And, and there aren't any limits for me so i'm going to keep keep working and keep trying to help this team next question michelle the i'll ask in english she's going to answer in spanish anyway um, can you talk about uh, the the defense this last week you know he went back to th there'd have been five in the back then went back to four now uh, but with, with leandro out what do you think is the best formation for you guys uh, with with Leandro out and Nico out? What do you think is the best way for the defense to play now going into tomorrow's game? Do you like five and back four? What do you think is the best system? Thank you. Si puedes hablar un poco de la defensa, eh, jugamos con cuatro atrás el partido pasado. Eh, ahora sin sin Leandro, sin Nico para este juego. ¿Cuál crees que que sea la mejor formación, el mejor sistema para Para el equipo, para este partido que prefieres? ¿Cuatro o cinco? ¿Qué sistema o qué manera de jugar prefieres tú? Bueno, creo que eh, veníamos trabajando con una línea de cinco que ya al final se volvió un poco eh, predecible. Llega un momento donde los equipos saben cómo, cómo marcarte, cómo jugarte y cuando volvimos a la línea de cuatro, pues bueno, no funcionó en el partido pasado. Creo que sería una buena opción. Ya después quien juegue, pues, o la, la, la alineación que sea, para eso está, para eso está el entrenador, el mister, que que seguramente va a tener un buen criterio para hacerlo y poner el, el jugador y la, la, la posición que, que sea mejor para este partido, ¿no? Buscando sacar el resultado positivo, que es lo más importante. Yeah, we were playing with five at the back, um, but then that that maybe became a little bit predictable and, and teams knew how to play us, uh, so we went back to to four at the back last game, and yes, that could be an option uh, for for this match. Pero para esa decisión, tenemos el coach, sabemos que puede hacer la mejor decisión para el equipo. Eso va a ayudar al grupo a obtener el resultado positivo que necesitamos. Franco. Hola, uh -huh. Cristian. Uh, te quería preguntar sobre ese, ese tema de si juegan con 4 o 5. El sistema que usen. Uh, van a estar, van tú eres el único central uh, en el equipo ahorita, Si traen a aime de Fort Lauderdale, no han jugado juntos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo han preparado ustedes estos últimos dos días para el partido del sábado? Um, porque obviamente vas a jugar con un central, seguramente que no, 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 no conoces en el campo todavía. No, bueno, eh, ahí es donde, donde viene eh, nuestro sello, ¿no? Que es ser una familia. Eh, a pesar de que no haya jugado con él, si, si lo logramos traer para el partido, eh, ya lo, yo lo conozco. Eh, ha entrenado antes con nosotros en la pretemporada desde que llegó y siempre trato de siempre tratamos todos de, de llevarnos bien eh, creo que, que eh, estaremos bien si si me toca jugar con él o independientemente de, del que le toque eh, creo que todos los jugadores nos llevamos bien nos conocemos y, y lo más importante es que lo bueno lo, lo hagamos dentro de la cancha ¿no? next question Then Michelle. gracias Rafa eh, Cristian, un gusto eh, te quería preguntar bueno también tenía la misma pregunta sobre, sobre el sistema. Pero, Phil, cuando esa línea de tres estaba funcionando excelentemente, eh, estaba Nico Figal ahí, hablaba también mucho sobre el hecho de cómo entre ustedes tres se podían entender en el mismo lenguaje, hablando eh, los tres español. Entonces te quería preguntar, tú hablabas de, de la línea de cinco, se volvió predecible, pero también cuánto afectó el hecho de que Nicolás Figal eh, saliera eh, de, del equipo por, por cuestiones de, de lesiones. ¿Y cómo funcionaba esa línea de tres con el mismo lenguaje? ¿Cuál era la clave y que funcionará también? Bueno, sí, Nico un jugador muy importante para nosotros. Eh, y como te digo, desde el principio nos llevamos bien también con el, con el idioma, es muy importante. Pero pero nada, creo que la, la clave era, es más que todo la confianza que le tienes a tu compañero, ¿sabes? Saber que si tú vas a, a ir una pelota, saber que él va a estar ahí cubriéndote y siempre lo hablamos. Eh, lo compartíamos, ve que, que, que yo te voy a cubrir y, sabes, tener esa, esa confianza en tu compañero, que hoy en día, bueno, lo tenemos todo, gracias a Dios, y, y creo que es el punto clave para, para que una defensa pueda, pueda ser sólida. Next question, Michelle. Then Lauren. Ok. Uh, Phil nos dijo que el ambiente en el vestuario es, está muy bueno después de, después de cuando ganaron el sábado, que es como día y noche. ¿Puedes hablar más sobre eso, cómo, cómo están eh, emocionalmente todos los jugadores y cómo eso cambió con la ganada del otro día? Sí, claro, creo que después de tantos partidos sin, sin ver la, la victoria, eh, tenerla aquí en casa con, con nuestra afición es muy importante para nosotros, nos da un alivio, un respiro, saber que, que, que estamos ahí en la lucha todavía y saber que nosotros vamos a pelear hasta el final hasta 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 lo último entonces nada lo tomamos con, con tranquilidad con alegría siempre es importante mantener eso en el vestuario eh, que no se pierda así pues cuando nos toque entrar a la cancha pues dar lo mejor de nosotros confiando en, en nosotros en lo que sabemos y en nuestros compañeros next question Lauren And then back to Franco thank you um, we have played Cincinnati twice on the road this season first time at home can you just talk about what the teams thinking preparing for this matchup hemos enfrentado a Cincinnati dos veces este año ya de visitante, el año pasado eh, los enfrentamos en casa, ¿cómo se prepara el equipo específicamente para, para conseguir ese resultado positivo contra Cincinnati? No, Bueno, creo que eh, tenemos una, una buena historia con ellos, del año pasado pues ganamos el partido y nos metimos en playoff y ahora con estas dos victorias que tenemos, tenemos mucha confianza eh, confiando en nosotros sabemos que vienen, estamos en una seguida de partidos muy, muy, muy seguidos We've had a good record against them. Uh, we, we beat them twice this year. We beat them last year uh, to clinch playoffs. And now, uh, you know, we face them in this game and in the middle of a, of a really busy stretch for us of many games. Uh, so we just have to make sure that we get our fresh legs and, and be ready to face them. Next question, Franco. Then Dairo. Cristian, uh, hace poco te llamaron a la, se a la selección venezolana. No jugaste uh, en los tres partidos, pero cómo viste esa experiencia? Seguramente un, un sueño uh, logrado y, y también una cortita. ¿Por qué te dicen dinosaurio? Esa es una inquietud que siempre te he querido preguntar, pero no 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 no, 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 no he tenido el chance. ¿Por qué te dicen dinosaurio? No bueno, eh, por no de la selección, pues siempre es especial. Eh, mi primer llamado a la selección mayor, desde, desde chico lo sueñas, desde chico te imaginas ahí, veías los partidos y te imaginabas ahí. Hoy saber que gracias al trabajo, a, a, al esfuerzo y a estar apegado al plan de Dios, pues la oportunidad se te da es muy, muy importante para mí. Como decía antes, lo tomo con mucha responsabilidad, saber que tengo que de ahora en adelante seguir mejorando, seguir creciendo para ser constante llamado ahí y bueno, poder conseguir mi debut, poder ganarme un puesto ahí, que es lo más importante, y representar a mi país. Y después, bueno, nada, lo del dinosaurio, eh, me dicen desde, desde, desde pequeño a mis compañeros, porque, bueno, siempre fui más grande, eh, siempre como que tropezaba y los llevaba, entonces, bueno, de ahí quedó el, el chiste, pues, y, y, y hoy en día, bueno, parece que es el apodo. Gracias, Rafa. Eh, siguiendo con la pregunta sobre la selección, tuviste... Eh, un itinerario bastante atareado bastante fuerte en tu vuelta a la selección porque estaban jugando en Chile a todo el sur de, de, de Sudamérica, tuviste que volar hasta Ohio que no es precisamente eh, lo más cerca en, en Estados Unidos con respecto a, a, a Sudamérica y todavía jugaste y no encima no, no, no solo jugaste allá contra, contra Columbus si no tengo entendido, llegaste el mismo día que llegaste después de no sé cuántas horas de vuelo eh, te fuiste directamente al gimnasio a trabajar para poder como que ponerte el mismo, al, al día con, con el resto de tus compañeros y ya luego jugar el partido. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esos días y sobre esa necesidad de, de Christian Macun de quererle aportar al Inter Miami, eh, cueste lo que cueste? Sí, eh, siempre lo he dicho, estoy totalmente comprometido con el equipo, totalmente desde de principio a fin. Eh, bueno, no se me dio la oportunidad de jugar en la selección y, como tú dices, fue un viaje bastante largo que fue, fue imprevisto. Eh, fue todo de repente, montate en el avión y, y vente. Y bueno, nada, el, el equipo necesitó de mí y yo, yo hice lo que tengo que hacer como un profesional. Pues llegué y traté de dar lo mejor de mí. Lastimosamente no se dio el resultado en columbo pero el partido pasado pues se vio el, 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 el premio al el esfuerzo, que fue bueno poder marcar un gol en, en casa y poder sacar la victoria, que es lo más importante y lo más bonito. Gracias a Dios. Muchas gracias. gracias. ¿Y ¿Cuántas horas estabas de, de ¿Cuántas horas fue el viaje y dónde paraste? ¿Paraste aquí en Miami o de, de ir a Chile, a Santiago? A más, a eh, el vuelo? Salí del partido con, de, contra Chile y to, me fui una vez al aeropuerto, llegué justo a tiempo al vuelo y de ahí salí a Panamá siete horas. Después de Panamá tuve tres horas hasta Miami, de donde pude, re me recogieron, me trajeron rápido y me monté en el avión con el equipo y de ahí, desde Miami a Columbus, otra vez. Wow. Sí. Cansado. Sí. <laughs> bueno, muchas gracias, Cristian. gracias. Yeah. Thank gracias you a todo. Gracias. See you night. Yeah. Gracias.